Señoras y señores, bienvenidos al acto de entrega de los premios Guardia Civil 2015 en sus modalidades de relato corto, la Guardia Civil en el cuartel como en casa, premios Legado Alfonso XIII, premios Periodísticos Guardia Civil y premio Fundación Guardia Civil. Premio del concurso de relato corto, la Guardia Civil en el cuartel como en casa, de la revista Guardia Civil. Accesit a Miguel Ángel Arcos Romano. Primer premio, Luis Miguel Zarco Montoya. Entrega el premio el general de división, jefe del gabinete técnico. Premios Legado Alfonso XIII. Los premios Legado Alfonso XIII han sido otorgados a los siguientes miembros de la Guardia Civil. Guardia Civil Jesús María Sánchez González. Entrega el premio el teniente general subdirector general de personal. Recoge el premio Jesús María Sánchez González. Guardias Civiles Antonio Javier Rodríguez López y José Moreno Escribano. Entrega el premio el teniente general subdirector general de apoyo. Recogen el premio Antonio Javier Rodríguez y José Moreno Escribano. Guardias Civiles José Manuel Blanco Novo y Eduardo Hernández Castaño. Entrega el premio el teniente general mando de operaciones. Recogen el premio José Manuel Blanco Novo y Eduardo Hernández Castaño. Guardia Civil Marcos Rubio González. Entrega el premio el teniente general director adjunto operativo. Recoge el premio Marcos Rubio González. Cabo primero, Fernando Vera García. Entrega el premio el director general de la policía. Recoge el premio Fernando Vera García. Brigada Laureano Gómez Ramos. Guardias Civiles Isidoro Sánchez Fernández, Óscar Cacho Vila y Javier Bueno Verges. Entrega el premio el director general de la Guardia Civil. Recogen el premio Laureano Gómez Ramos, Isidoro Sánchez Fernández y Javier Bueno Verges. Comandante Pedro Garijo Añaños, teniente Fernando Rivero Díaz, subteniente Francisco Valero Sánchez, sargento Brian Luis Gutiérrez Vara, cabo primero Antonio Casado Membrives, guardias civiles José Luis Escolano Hurtado, Pedro Partal Coca, Gregorio Diego Estebanez, Isidoro Sánchez Fernández, Marcos Penas Peón, Ángel Luis Salamanca Fernández y Carlos Pedro Sánchez Juste. Entrega el premio el ministro del Interior. Recogen el premio Pedro Garijo Añaños, Fernando Rivero Díaz, Francisco Valero Sánchez, Bain Luis Gutiérrez Vara, Antonio Casado Membrives, Pedro Partal Coca, Gregorio Diego Estebanez, Isidoro Sánchez Fernández, Marcos Penas Peón y Carlos Pedro Sánchez Juste. Premios Periodísticos Guardia Civil. Categoría Prensa Escrita y Radio. Javier Manzano Sánchez, del programa Las Mañanas de Radio Nacional de España.
Entrega el premio el director general de la Guardia Civil. Recoge el premio Javier Manzano Sánchez. Muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión este premio. He pretendido en esta serie de programas que los oyentes, en este caso, conozcan cómo nos cuidáis, pero también cómo sois quienes nos cuidáis. Categoría audiovisual. Entrega el premio el ministro del Interior. Recogen el premio José Ramón Díez, director de Televisión Española, y Juan Antonio Domínguez, Ramón Campo Amor y Víctor Fraile, de Crop TV. Como director de Televisión Española, supone todo un honor estar entre vosotros y lo único que espero es que sigamos haciéndolo como lo estamos haciendo ahora. Muchas gracias por este grandísimo premio, que la verdad no nos esperábamos y que cuando empezamos a hacer el programa no nos imaginábamos que iba a salir tan bien y que iba a tener tanta repercusión. Por premios Fundación Guardia Civil. Para la entrega de los premios Fundación Guardia Civil, toma la palabra el general de brigada, director gerente de la Fundación. Queremos desde nuestra institución mostrar nuestro reconocimiento a un excelente, a un magnífico humorista, gráfico e ilustrador, don José Manuel Puebla Ros. Por favor, puedes subir al estrado. Hace entrega del reconocimiento nuestro director general de la Guardia Civil. Me habéis hecho sentir un gran orgullo, pero también un gran pudor, porque no me siento demasiado digno de recibir aquí un premio entre tanta gente que sí sé que de verdad se lo merece. A estas alturas casi sobra, ¿no?, dar el nombre del personaje, pero evidentemente estamos hablando de don Carlos Herrera Cruzet. Si eres tan amable de pasar a recoger el premio y hace entrega del mismo el señor ministro del Interior. Pero mi corazón verde fundamentalmente lo es porque yo soy de la Guardia Civil. Yo quiero profundamente a la Guardia Civil. Miembros de la misma han formado parte de mi familia y estoy muy orgulloso de ello. Y a mí me gustaría ser, lo que no tengo categoría para serlo, un corazón verde tan leal, tan profundo, tan compañero, tan español, como el que forman los hombres y mujeres de este cuerpo. Yo quiero empezar felicitando a quienes habéis organizado este acto, a quien habéis dado esta solemnidad, a quien habéis ido perfeccionando a lo largo de estos años esta entrega de premios de la Guardia Civil, que ha llegado a tener una solera y realmente es de una categoría importante. Reconocer la labor encomiable de guardias civiles y de personas ajenas al cuerpo, pero que son como si lo fueran, por los encomiables servicios de todo tipo que han prestado a la sociedad, que han prestado a España y que han prestado a nuestros compatriotas.